Sonríe, aunque la vida te golpee, aunque no todos los amaneceres sean hermosos, aunque se te cierren las puertas, sonríe. Sueña, porque soñar no cuesta nada y alivia los pensamientos, porque quizá tu sueño pueda cumplirse, porque soñar te hará feliz. Llora cuando tengas que llorar, porque llorar purifica el alma y alivia el corazón, porque así la angustia decrece aunque solo sea un poco. Ama, porque amar es vivir, porque si amas, quizás recibas amor, porque es mejor amar y sufrir que sufrir por no haber amado nunca. Comparte, porque al compartir creces, porque las penas compartidas disminuyen y las alegrías se duplican. Sonríe, sueña, llora, ama, comparte, en una palabra, vive. Bueno, pues vamos a empezar haciendo la chaquetita por el canesú, como tanto nos gusta y que ya hemos hecho otras veces. Y con el punto V, que ya hemos hecho otras veces también, y es facilísimo ir aumentando y bajar hasta la sisa. Y después con el mismo punto vamos a ir haciendo el largo que queramos hasta empezar por donde queramos con esta tenefita de aquí que es tan facilita. Las mangas las hemos dejado en espera y cuando terminemos el bajo nos liamos con las mangas haciendo la misma operación y dejándolas también al largo que queramos. Es súper fácil y súper rápida de tejer y como veis sienta fenomenal. Después el tuneo, los adornos, corchetitos, en fin, todo eso cada una se pone lo que quiere y de todas maneras os va a quedar monísima. ¿Preparadas, tejeguapas? Pues que comience el juego. Hoy os presento un material de tesilán que estoy segura que os va a encantar tanto como a mí. Es una preciosidad. ¿Habéis visto una cosa tan bonita como esta? Son unos conos que se llaman Sinatra. Este en concreto es el romántico. Lo tienen en varios colores. Este que combina rosa y blanco se llama romántico. Todos combinan el dorado. El dorado es fijo. Luego los hay en tonos azules, en tonos verdes. Todos preciosos. Bueno, es un material, como veis, que es como una especie de cintilla ideal para bolsos. No lo veo tanto como para blusas, pero para bolsos, para chaquetas, porque hay materiales que piden a gritos ciertas prendas. Y este me está pidiendo a mí a gritos una chaquetita tipo Chanel, que es la que vamos a hacer con él. Yo creo que va a quedar una preciosidad. Son conos de 200 gramos. Vamos a trabajar con aguja del 4,5 y creo que va a ser una divinura. Mirad, mirad qué brillo, mirad qué bonito es. Y también me he preparado de unos botones doraditos y una cremallera que al final no sé si pondré o no, pero que es una opción para la que se lo quiera poner. Los botones sí que los voy a poner seguros. Así que todo esto es el material que yo tengo previsto. Y mirad, como siempre, que adelantado los debo yo ya. Es un canesú rectangular y se empieza por ahí, por el canesú, haciendo ojitos. Veis que vamos creciendo con dos aumentos que os voy a explicar ahora mismo. Y vamos creciendo hasta la sisa. En la sisa unimos y luego seguimos con esta puntada hasta debajo del pecho. Ahora ya después es cuando a mí me toca cambiar el dibujo. Y son puntos V, un punto de V alargado con un bordecito aquí que se mantiene todo el rato. Y ahora de lo que nos tenemos que preocupar es de montar un número de ojitos que al probárnoslo veamos que es un escote perfecto para una chaquetita. Mirad qué precioso queda el punto. Y el material es un punto muy sencillo porque con estos materiales no podemos meterle mucha historia porque al final ni se luce la puntada ni se luce el material, así que en la sencillez es como más resalta todo esto. Vamos a montar ojitos. De momento no estamos trabajando con múltiplo de nada y eso quiere decir que me da lo mismo la cantidad de ojitos que monte cada una. Yo, por ejemplo, para daros una idea, he montado 6 para cada delantero,
6 para cada una de las mangas y 12 para la espalda. Y hay que tener en cuenta que siempre tenemos que tener 4 fijos para las 4 esquinas. Es decir, que si yo he montado 6 para cada delantero, 6 para cada manga y 12, he montado 36 ojitos más las 4 de las esquinas, he montado 40 ojitos. 40 ojitos son los que yo tengo. Si vosotros queréis poner aquí 5 y 5, aquí por ejemplo queréis poner 6 o 7 y aquí otros 6 o 7, porque las mangas tienen que ser iguales, la espalda más o menos que sea el doble de lo que habéis montado aquí, de la suma de todo esto, y añadir siempre 4 para las esquinas. Esto es cada una los ojitos que quiera hacerse, teniendo en cuenta que los dos lados de los delanteros tienen que ser iguales, las dos mangas tienen que ser iguales y que la espalda tiene que ser más o menos con uno o dos como mucho de diferencia lo que es lo que haya dado la suma de los dos delanteros. Yo ya os digo que monté 40 ojitos y mi reparto es este: 6 para cada delantero, 6 para cada una de las mangas, 12 para la espalda más mis 4 esquinitas. Y así es como me queda a mí. Luego tendré que hacer un bordecito aquí que cerrará más. Yo creo que esta medida está muy bien. Donde variaremos será cada, porque en cada vuelta se va aumentando en la medida a lo mejor de la sisa o de lo que sea, pero el escote con 40 ojitos con una aguja del 4,5, yo creo que vamos bien para la talla ML grande, ¿eh? O sea que tenedlo en cuenta. Estamos ya hartas de hacer ojitos, pero os lo explico una vez más. He hecho 3 cadenas y hago una cuarta solamente para el primero. En esta primera cadena me voy a poner y voy a hacer punto alto alargado. Así, una anilla, 2 y 3. 1, 2, ahora ya sí con 3 puntos de cadena. Tomo estas dos anillitas que me quedan aquí y hago la misma operación. Un tiempo, 2 tiempos y 3 tiempos. 1, 2 y 3 cadenas. Tomo estas dos anillas que me quedan aquí y hago un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. Así voy haciendo. En el original ya os dije que 40 y ahora para la muestra voy a hacer unos poquitos menos. Ya os dije que en la muestra iba a montar unos poquitos menos y he montado un total de 22. Veréis, he montado 3 para cada delantero, 3 para cada una de las mangas y 6 para la espalda, más las 4, tengo aquí un total de 22 ojitos y las esquinas las tengo señaladas y quiero que vosotras lo señaléis también en el original. Es decir, yo aquí he puesto 3 para el delantero, en el original dejé 6 y después de esos 6 en el séptimo puse una señal. Aquí 3 para la manga y en el siguiente una señal. En el original 6 para la manga y en el que hacía el séptimo una señal. Aquí 6 y después una señal. En el original dejé 12 libres y en el siguiente una señal. En el original 6 libres y en el que hacía el séptimo una original, o sea, una señal. Y aquí me quedaron 6 libres. Y estas señales es muy bueno que lo pongáis ahora mismo, hayáis dejado los puntos que hayáis dejado para cada lado y haciendo las señales cuando ya salgáis vosotras de, si habéis puesto por ejemplo 5 en cada delantero, en el sexto una señal, así, para señalar las 4 esquinitas. Y ya vamos a hacer nuestra primera vuelta, era lo que os quería decir. Tengo aquí mi ojito así, último que he hecho. Entonces, ahora voy a empezar vuelta 1 o vueltas impares. Y esto es lo que vamos a hacer en cada una de las vueltas impares que tengamos. Mirad, yo he terminado aquí, tal que así. Y ahora me meto aquí y aquí voy a hacer un punto deslizado, así.
aquí un punto deslizado y estoy como dentro de mi ojito. Y ahora voy a empezar y terminar siempre igual, dejando unos puntos de borde que van a ser 3. Voy a subir aquí con 3 cadenitas, así. Y voy a hacer aquí otros 2 puntos altos alargados. Este va a ser siempre mi borde. 3 puntos altos alargados. La primera cadena sustituye a las primeras 3 cadenas sustituyen a 1 y otros 2. Y esto nos va a acompañar toda la prenda porque va a ser nuestro punto de borde al principio y al final. O sea, terminaremos con 3 puntos alargados igual. Sin hacer cadenita, me voy al siguiente ojito y en el siguiente ojito empiezo a hacer las subes correspondientes al delantero, que consiste en un punto alto alargado, una cadena y un punto alto alargado en el primer ojito. Así. Ya lo tengo. Sin hacer cadena, al siguiente ojito y en el siguiente ojito lo mismo. Un punto alto alargado, una cadena y un punto alto alargado. Ya, a ver, que se me escapa. Así. Aquí. Ya dos tengo. En el original tengo los puntos de borde y 5. Aquí tengo los puntos de borde y 2 y ya he llegado a la señal donde tengo mi esquina. Y en las vueltas impares, como esta por ejemplo que es la 1, lo que hay que hacer cada vez que lleguemos a una esquina es lo siguiente, sin hacer cadena, me meto aquí y aquí hago 4 puntos altos alargados separados de una cadena, ya llevo 1 y una cadena, ahora en el mismo, en el de la esquina, el segundo punto alto alargado, una cadena, 3 puntos altos alargados, una cadena y 4 puntos altos alargados. Todo esto en la esquina de las vueltas impares. Así me van a quedar 4 puntos altos separados de una cadenita. Así, así me va a quedar. Y ahora sin hacer cadena me voy a la siguiente V y sobre cada uno de los ojitos, a la siguiente ojito, perdón, y sobre cada uno de ellos hasta que llegue a la señal voy haciendo Vs, un punto alto alargado, una cadena y un punto alto alargado. Aquí tendré 3, porque he dejado 3 como muestra, pero en el original tendré 6 y en el séptimo me voy a encontrar con la esquina. Ya lo he dicho, acabo de hacer aquí una V y donde tengo la señal voy a hacer 4 puntos altos alargados separados de una cadena, ya llevo 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena y 4. Ya está, mi esquina de las vueltas impares terminada. Y entonces ahora directamente, sin hacer cadena ni nada, me voy a rellenar los siguientes ojitos con una V, excepto donde tenga la señal, que ahí es una esquina y en cada esquina tengo que hacer 4 puntos altos separados de una cadena para que me queden así. Así es como me tiene que ir quedando este hilo o este material. Esto es una preciosidad. Llego al final de la fila y tengo aquí un último ojito y sabéis que aquí es donde hago el borde. Aquí voy a hacer como cuando empecé 3 puntos altos alargados. 1, 2 y 3. Esto es siempre al empezar y terminar cada vuelta. Ahora voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Hago 3 cadenas porque estoy haciendo puntos altos alargados. Si estuviera haciendo puntos altos normales seguramente haría 2. Y más en estos que tiene que quedar... que es un borde el de la chaqueta que tiene que quedar perfectamente, nada de olanudo ni nada de tirante, o sea que vosotras miráis si os equivale más un punto a 3 cadenas que a 2. Aquí voy a hacer mis 3 puntos de borde, punto sobre punto. Ya os dije que esto empezaba siempre igual, ya está. Y ahora sin hacer cadena voy a ir haciendo V sobre V hasta que me encuentro con mis puntos de la esquina, esos que tengo ahí, yo voy a llegar enseguida,
4 puntos seguidos, veis que sin hacer cadena me monto encima de la V y hago una V sobre otra, así. Y aquí ya llego a donde tengo los 4 puntos de la esquina, pues directamente en cada uno de los huecos de cadena que veo aquí hago una V. 1, así. Aquí hago otra. Y aquí, en la siguiente, hago otra. Así. Entonces, ahora mismo, aquí, en esta esquina, tengo 3 V. Sería muy bueno señalar la del centro. La que se me ha quedado en el centro, que es esta. ¿Por qué? Porque ahí, en la del centro, cuando llegue la siguiente vuelta, que es la vuelta 3 y es impar, aquí, justo aquí en este hueco, es donde tengo que hacer los 4 palitos separados de una cadena. Aquí, en este, en la V que me ha quedado en el centro. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues ahora sigo haciendo V sobre V hasta que llego a la siguiente esquina. Y así es como se me va quedando la esquina. Repito una vez más, tengo aquí la señal con los 4 puntos en cada una de estas, de estos huecos de cadena, lo voy a rellenar con una V. Aquí, una, así, voy a coger un poquito de hebra, aquí otra, y esta es la de mi centro, sería bueno señalarla. Aquí, esta. Cada vez que nos toque esta fila de hacer las 3 V's sobre los 4 palitos que tenemos de la vuelta anterior, sería bueno siempre señalar este hueco de aquí. Este, porque ahí en ese es donde la vuelta siguiente tengo que hacer los 4 palitos separados de una cadena, porque estas son las dos vueltas que se repiten todo el tiempo, las dos clases de aumentos que vamos a hacer en las vueltas pares. 3 V's y vamos a señalar el del centro, y en las vueltas impares, donde nos encontremos la señal porque es la V del centro, metemos aquí 4 puntos separados de una cadena y ya me voy y completo la vuelta 2, que ha sido también súper fácil. Esto cunde muchísimo con esta aguja, es facilísimo, y os digo que probé varios puntos y de la manera que mejor luce la prenda es con este tipo de punto, que queda, como veis, espectacular. Pues terminando mi vuelta 2 o mi vuelta par, llego a los 3 puntos de borde y hago un punto sobre cada uno de ellos. 1, 2, a ver, aquí, así, y el tercero en la cadenita, aquí, así. Y ahora voy a por la vuelta 3, que es una vuelta impar. Aquí voy a subir igual con 3 cadenitas, giro, y sobre cada uno de los puntos de estos 3 que tengo de borde, como siempre, hago uno aquí y aquí. Y ya empiezo a hacer V sobre V. Cada vez tendré más V's a cada lado, y esto cada vez será más ancho y más largo, hasta conseguir la sisa. Vamos a ir haciendo estas dos vueltas con estos dos tipos de aumentos tan fáciles en cada esquina. Ahora me toca la de los 4 puntos, y en esta es en la que tenemos que terminar, ¿eh? Cuando lleguemos a la sisa y queramos separar las mangas del cuerpo, será porque hayamos acabado en esta vuelta impar, que tenemos los 4 puntos separados de una cadena, que es lo que me toca ahora. Mira, yo estoy haciendo V's hasta que me encuentro con la señal. Ahora mismo ya me tengo que meter aquí, en esta señal. ¿Y en esta señal qué hago? Los 4 puntos. 1, 2, otra cadena, 3, ahora con la señal. Es un poquito dificultoso. Y 4, así.
y ya he completado esta esquina. Bueno, pues en esta fila donde tenemos estos cuatro es donde tenemos que acabar. Hagamos la fila que hagamos hasta la sisa. Yo voy a completar esta y ahora os digo cuántas filas hice en el original y las medidas. Ya sé que son muy poquitos puntos y que son muy poquitas vueltas, solo llevamos tres, pero esta es la formita, voy a esconder esto para que lo veáis un poquito mejor, esta es la formita que nos está haciendo y como esto alargaremos hasta la sisa. Ya os digo que tenemos que parar en una vuelta impar en esta que acabamos de hacer ahora de los cuatro puntos en las esquinas. Yo, la mía original, que la tengo aquí, así, esperando que sigamos con ella todas, ya hice para conseguir mi sisa 13 vueltas. Una vuelta impar que fue de 13. Y con esta medida de 13 vueltas, o sea, con esta cantidad de vueltas que son 13, yo conseguí esta medida, veréis. A ver si pongo bien el metro aquí. Para la sisa tengo ahora mismo 19 centímetros. Lo veis, ¿verdad? 19, a ver si aquí lo veis mejor. 19 centímetros tengo para la sisa. Con la fila número 14 fue con la que ahora os voy a enseñar a cómo se une esta parte para luego ya seguir todo esto y dejar las mangas en espera. A mí esta pieza de ancho, si yo lo pongo así bien rectito aquí, de ancho me mide 45 centímetros. Si es que no falla, 45 centímetros. Bueno, pues esto es con 13 filas en la sisa. Si queréis un poquito más grande, admite como dos vueltas más, siempre acabando en impares, dos o tres vueltas más, admite perfectamente y sería más ancho y más largo de sisa. O sea, eso es cada una como la quiera, jugando con eso, con que tiene que terminar en una vuelta de número impar y que la sisa pues no sea ni muy estrecha ni muy ancha. O sea que así vamos. Y ahora ya con esta pieza, ya sé que es muy pequeña, pero con esta pieza, porque da lo mismo llevar 13 que 5 que 4, todas hemos acabado en esta fila, os voy a enseñar a unir así un lado con otro y seguir luego todo lo que es el cuerpo. Pues lo dicho, vamos a suponer todas que ya hemos llegado al ancho de sisa, estamos todas en esta vuelta y ya nos vamos a saltar los puntos de la manga para dejarlos en espera. Entonces yo empiezo mi vuelta igual, empiezo mi vuelta haciendo mi borde y mis subes hasta que llegue ahí a ese centro de los cuatro, aquí tengo que ir haciendo V sobre V hasta que llego a esta cadena que se me queda aquí en el centro, hasta ahí. Pues llego aquí ya. Entonces, en este primer hueco hago una V normal y corriente, como las que estoy haciendo hasta ahora, así. Y ahora, con esta cadenita que se me queda aquí central, aquí voy a hacer así, me meto por aquí y hago así y me meto también por la central que tengo aquí de los cuatro, aquí, así, hago esta operación. Y con esta operación, aquí mismo, paso por los dos y hago un punto alto alargado, una cadena, y pasando de nuevo por los dos, un punto alto alargado, y ya tengo aquí la V que une las dos piezas, el delantero con esta parte de la espalda, y deja la manga en espera. Lo voy a hacer en el otro lado también, pero vamos a suponer que alguien necesita más ancho de brazo y de todo. Bueno, pues haría aquí una V como la que he hecho yo, en esta central haría otra V, así. Ahora haría 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltaría todo esto y se iría a la central de aquí, de estos cuatro, a la central del otro lado, y aquí haría otra V y ya seguiría normal.
¿Y qué va a pasar después? Pues con las vueltas siguientes, en la vuelta siguiente, y luego ya iría V sobre V, pero en la vuelta siguiente, cuando se encuentra con las cadenas, haría aquí una V, saltaría 2, en la del centro haría una V, saltaría 2 y ya se iría a esta V. Y con esto crecería más, tanto de ancho como de brazo. Y parece que es un poquito, pero es bastante a los dos lados estos, estas cadenas. Como yo esto no lo necesito, voy a volver a repetir lo que he hecho aquí para las personas que, como yo, necesiten ya unir esta parte con la otra sin añadir nada más. He hecho la V, estoy en el punto central. Entonces me meto por aquí, salto todo esto y en este punto también central hago así. Aquí un punto alto alargado, una cadena y pasando también por los dos huecos de cadena, aquí y aquí, hago otro punto V aquí, otro palito aquí para que se me quede la V así y ya me voy. ¿Veis? A la siguiente V y hago V sobre V hasta que me encuentro con la otra esquina, donde hago exactamente lo mismo y esto se me queda a mí así. Así se me va quedando. Así, V sobre V, hasta aquí, donde haré una V aquí, con esta y este punto de aquí, el central de aquí, aquí, haré otra V conjunta o las 5 cadenas, lo que me haga falta. Y luego ya empezaré en esta V, en esta y cerrar con los 3 puntos. Yo creo que esto ya lo hemos hecho otras veces. Bueno, siempre que trabajamos en forma de canesú, pero particularmente con el punto V, ya lo hemos unido otras veces y creo que queda clarísimo y es facilísimo de unir. Así que voy a completar la vuelta y ya seguimos con el original. Y seguimos con el original para indicaros que una vez que uní, hice ya punto sobre punto, ya sin aumento, ya sin esquinas, ya sin nada, 6 filas de punto V sobre V hasta que salí del pecho. Esto es la sisa, hasta que salí de la zona del pecho, 6 filas. Estoy completando, de hecho, estoy haciendo la fila número 6. Siempre respeto los 3 puntos de borde, voy V sobre V, giro el trabajo, hago lo mismo, ya os digo, ya ahora mucho más fácil, porque ya no tenemos que estar pendientes de las esquinas, los aumentos, ni de nada. Respetamos, eso sí, los puntos de borde al principio y al final. Es decir, que si yo ahora estoy aquí, ahora giro el tejido y ahora V sobre V, en cada V que tengo, las personas que tienen la cadenita, acordarse de que en la de en medio tienen que poner V y luego ya todas las demás es V sobre V durante 6 vueltas o las vueltas que ella necesite, las filas que ella necesite para salir de la zona del pecho y empezar con el punto que es un poquito más calado que vamos a poner aquí abajo. Entonces sería conveniente, aquí es muy fácil contarlo aquí, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta que estoy haciendo ahora, que fuera pues eso, una fila, un número par de puntos. O sea, pero vamos, que es un poquito indiferente. Yo voy a acabar con 6 filas porque es... me lo he probado y así con 6 filas muy bien, pero si necesitáis 7, 8, 9, pues también bien. Así que ahora haciendo V sobre V hasta que cada una salga salga de su pecho, para que el calado que hace en la primera vuelta no dé justo en el pecho, que a mí no me gusta, queda un poquito feo eso. Cuando cada una tiene hechas las filas que necesita para salir de su pecho, pues empezamos con el dibujo que vamos a poner a partir de ahora. Desde debajo del pecho hasta, en mi caso, la cintura, porque yo la quiero cortita, y cada una al largo que quiera.
Al final, ¿sabéis lo que he hecho? He deshecho la fila 6 que estaba haciendo y me he quedado solamente con 5, porque he pensado que ahora tengo que poner una fila de transición que separa el punto este de V del punto que voy a hacer a continuación, y entonces con esta fila de puntos altos, punto sobre punto que voy a hacer ahora, me equivale a las 6, que son las filas que yo necesitaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a girar el tejido, y lo primero, cuando ya tengamos cada una las filas que queremos, y también eso depende del largo que queramos la chaqueta, yo voy a subir igual con 3 cadenas, sigo con la misma aguja y voy a hacer, bueno, no, ahora perdón, voy a subir con 2, porque esta fila la voy a hacer de puntos altos normales y va a ser punto sobre punto, puntos altos ya normales, así, punto sobre punto, aquí, en la patita de la V, en la cadena, en la otra patita de la V, me voy directamente a esta patita de la V y también hago uno en la cadena, es decir, una fila de punto sobre punto, así, ya con puntos altos normales, y esta es la fila que nos va a servir de transición. Ya tenemos toda esta fila de transición punto sobre punto. Vamos a empezar con la primera vuelta del motivo. Subo con 2 cadenas porque sigo con los puntos altos normales hasta nueva orden. Entonces voy a hacer aquí otros 4. En total con las cadenas, contando con el de las cadenas, voy a tener 5 puntos altos normales. Uno detrás de otro. Aquí ya llevo 4 y 5. Muy bien, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto aquí abajo 5 puntos y en el sexto empiezo a contar 7 puntos altos normales, uno detrás de otro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos normales, y esto es lo que se repite en esta secuencia. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, me salto aquí abajo 5 puntos y en el sexto empiezo el primer punto, el segundo, 7 puntos, 5 cadenas, 7 puntos, para terminar con un borde de 5 puntos. Y ahora os explico cuando terminemos la vuelta. Esto es lo que se repite en esta primera. He terminado esta primera vuelta. El punto consiste, esta puntada consiste en 2 vueltas más un abanico de 2 vueltas que vamos a hacer al final de adorno. Esta es la primera, que se repite siempre, y ahora os explico la segunda. Pero antes quiero que sepáis que yo he acoplado aquí 5 y 5 en los bordes porque era como me cuadraba todo. A los bloques de 7, dejando 5 cadenas, 7, dejando 5 cadenas. Entonces, de la manera que a mí me cuadró perfecto, es dejando 5 y 5 a cada lado del comienzo y del final. Si hubiera sido 4, pues hubiera puesto 4. Si hubiera sido 3, hubiera puesto 3. Y si hubieran sido los 7, hubiera puesto los 7. Si hubieran sido 6, o sea, hay que acoplar esta vuelta a esta puntada. Mirando que si en algún momento también me hubiera tenido que saltar aquí 4 en lugar de 5 en alguna ocasión, pues lo hubiera hecho también. El caso es acoplarlo. A mí me acopló así, dejando 5 y 5, porque luego lo que es la secuencia, ya habéis visto que es 7 con 5 de separación, 7 con 5 de separación, pero ya os digo que a mí me cuadró así, con 5. Puede ser que a vosotros os cuadre con otro número, pero el caso es cuadrarlo. Bueno, ahora vamos a la segunda vuelta del motivo. Entonces, subo, vuelvo a subir con 2 cadenitas. Y ahora, punto sobre punto aquí siempre, voy a tener 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Así. ¿Y ahora qué hago? 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en estas cadenitas aquí hago así un punto bajo, 3 cadenas,
Voy a poner esto así para que lo veáis mejor. Y ahora punto sobre punto los 7 puntos. Y ya está. Eso es todo. Son estas dos vueltas las que vamos a repetir. Ya os he dicho antes que aquí no se pueden con este material hacer grandes historias, porque ni se luce el material ni se lucen las historias. Así que esto, que tiene bloquecitos de 7 puntos, hace que el material se luzca muy bien. En espacios de puntos altos, lisos, se luce mucho. Y entonces vamos a aprovechar para hacer este dibujo. 3 cadenas. Aquí un punto bajo. 3 cadenas y los 7. Y así completamos toda la vuelta. Bueno, pues terminada esta vuelta, ahora se trata de repetir estas dos hasta cuando queramos, hasta el largo que queramos. Ahora de 5 puntos, 5 cadenas, 7 puntos, o sea, exactamente como la primera vuelta. Luego la segunda, la primera, la segunda. Y hay que hacerlo al largo, teniendo en cuenta que luego vamos a acabar con dos filas de abanicos que acabarán aquí con puntos altos alargados. O sea que parar un poquito antes del largo que queráis definitivo. Es muy fácil írselo probando, incluso írselo probando con el pantalón o la falda, si es que lo estáis haciendo para una cosa determinada, y ver el largo que vosotras queréis. Eso sí, hay que terminar siempre antes de empezar los abanicos de adorno final en la vuelta número 1, en la que se quedan aquí las 5 cadenas al aire. En esa es en la que hay que acabar. Yo voy a estar un ratito y os digo enseguida las vueltas que yo voy a hacer, aunque como yo la quiero cortita, ya os digo que van a ser poquitas. Pues mirad, tan poquitas secuencias, como que solamente he hecho dos secuencias enteras y he terminado con esta, que es la que os digo, que es con la que voy a terminar. Y es que ahora voy a empezar a hacer dos filas de puntos altos alargados, y esto ya me va a llegar a mí donde quiero que me llegue, y por eso no necesito más. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser una cadena para dar altura. Ya empiezo con los abanicos. Aquí mismo voy a hacer un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otro punto bajo, así. Y ahora voy a hacer una y dos cadenitas, me voy a saltar estos 3 puntos. Y aquí voy a hacer 4 puntos alargados. 1, a ver, 2, en el hueco de la cadena, 3 y 4. Así, una cadena de separación y aquí mismo otros 4 puntos altos alargados. Todo ello aquí, en estas 5 cadenas primeras que me encuentro. Cuando ya tengo aquí este abanico de 4 puntos, una cadena y 4 puntos, voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y de estos 7 puntos busco el del centro, me salto los 3 primeros y en el del centro pongo un punto bajo. 1 y 2 cadenas y la misma operación, me salto esto y aquí en el hueco de la cadena 4 puntos alargados, una cadena y otros 4 puntos alargados en el mismo hueco. Y esto es lo que voy repitiendo en toda esta vuelta. Bueno, para terminar, hago las dos cadenas, me salto los 3 primeros puntos y con estos 2 hago un punto bajo en cada uno, como hice al comienzo. ¿Os acordáis, verdad? Muy bien. Bueno, pues segunda y última vuelta del motivo. Levanto con una cadenita y giro. Del tejido, quiero decir, del motivo este que hemos puesto en el cuerpo. Bueno, aquí mismo voy a hacer un punto bajo, ahí mismo. Y ahora tomo hebra y encima me salto todo esto, encima de cada uno de los puntos altos, hago un punto alto alargado. Ya llevo 1, ya llevo 2, 3 y 4. Y ahora me encuentro con la cadenita esta que hacía de separación. Bueno, pues en esta cadenita lo que voy a hacer son 2 puntos altos alargados, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo estas dos hebras de aquí, a estas dos anillas de aquí
Para hacer un piquito, hago así y hago un punto bajo. Así. Y aquí mismo hago, en el hueco de la cadena, hago otros dos puntos alargados. Uno y dos. Y ya uno encima de cada punto de los que me quedan, que son cuatro. De manera que el pico se queda así. Bueno, cuando terminemos estos cuatro se verá mejor. Ahora voy a hacer uno encima de cada uno. Uno, dos, así, tres, aquí y ya el último. Aquí otro, cuatro. Y sin hacer cadena, sobre el punto bajo que tenemos de la vuelta anterior, hago un punto bajo. Así. Y así es como se me va a quedar. ¿Veis que todo esto añadía un montón de alto? Y por eso yo no he querido hacer nada más que dos motivos, porque para la medida que yo lo quiero, así estaba muy bien. Bueno, pues ahora directamente sin hacer cadena, me voy a hacer un punto alto encima de cada punto alto. En el hueco de la cadena, ya sabéis, dos puntos altos, un piquito, dos puntos altos y luego uno encima de cada cadena para que se queden los picos así de preciosos. Pues terminando la vuelta, esta de los piquitos, que queda así de espectacular, no puede ser más bonita esta terminación, me voy al segundo punto bajo de estos que tengo aquí y en este hago un punto bajo. Así. Y veréis, ya que estamos aquí, por no cortar la hebra, vamos a hacer un borde aquí de dos filas de punto bajo, todo ese lado, todo lo que es el cuello y todo este otro delantero hasta aquí abajo. Pues vamos a empezar por aquí mismo donde estamos. Aquí voy a hacer un punto bajo y voy a ir haciendo puntos bajos todo alrededor para rematar toda esta parte del delantero. Como siempre os digo, donde nos pida, donde veamos que no queda ni tirante, ni volandero, ni bien, que queda bien, que queda sentadito y todo esto se va a quedar precioso. Pues como digo, vamos a rodear así toda la prenda, todo lo que es un delantero, el cuello y otro delantero, y cuando terminemos la vuelta volvemos otra vez, hacemos dos filas de puntos bajos en toda esta parte de delante y del cuello, pues por todo alrededor. Y una vez que tenemos estas dos filas de puntos bajos de ida y de vuelta, está todo así de precioso. A falta de esconder esta hebra, esto es una maravilla de bonito. ¡Qué preciosidad! Bueno, vamos, os voy a indicar ya lo que vamos a hacer aquí antes de comenzar con las mangas, porque veréis, esto es muy fácil. Una chaqueta típica de Chanel se abrocha con corchetes de este tipo, que yo tengo que buscar doraditos, porque estos son plateados y estos no van, y esto sería aquí, esconderlo por aquí con una puntadita, y que fuera, por ejemplo, al ser tan corta, con tres valdría. Y entonces voy a procurar comprar esos corchetes en dorado y pondré aquí, como os digo, tres, y pondré este adorno así de los botoncitos, estos que no los he querido comprar muy clásicos, que hagan como efecto tachuelita, así, porque esta prenda, si me la quiero poner con un pantalón vaquero, pues también quiero ponérmela en plan más de sport, así. Y veis, esto sería así abrochado con los tres corchetitos y esto quedaría monísimo, a falta, como os digo, de la manga. Para las personas que no lo quieran tan cerrado de aquí, para lucir pues escotes de pico y que las agobie el llevar un corchete aquí tan cerrado, otra opción muy buena sería doblar este piquito así y poner el botón así. Yo, a mí esta opción me gusta más. A mí es que me gustan mucho las chaquetas con solapa, más que las cerradas. Las cerradas también me gustan, pero me gustan yo creo más con solapa. Esto sería así ahora mismo. Coser aquí los botones y aquí, a partir de aquí, aquí y aquí, poner los corchetes. O abrirlo más y poner los corchetes solamente aquí y aquí. Esto, como os digo, es varias opciones. Si queréis poner cremallera,
Ya sabéis que eso lo he enseñado antes. Se puede poner cremallera y cerrar el cuello a la medida de la cremallera, ponerla desde arriba, eso ya como queráis. Yo creo que mi opción es esta, esta que os estoy enseñando ahora. Vosotras ya lo habéis visto, pero yo me tengo que decidir todavía, pero esta opción tiene muchísimas papeletas. Esto con los dos corchetitos yo creo que queda monísima. Y bueno, esto lo voy a quitar de momento. Esto ya sabéis cómo lo voy a poner, luego no tiene más explicación. Y ahora os voy a enseñar a hacer la manga. La manga es muy fácil porque vamos a seguir la misma secuencia. Es decir, yo hasta un poquito más abajo del codo voy a hacer este punto V. Y una vez que termine ya y salga del codo, voy a hacer este dibujo. Entonces es muy sencillo. Ahora la única opción es que vamos a ir V sobre V, haciendo el punto V, y aquí la opción es que nos comamos una para las personas que necesitemos menos brazo. Yo he cogido ahora para la manga la aguja del 4, medio número menos, y voy a hacer con estas dos primeras que me encuentro, la de delante y la de detrás, una, con lo que ya tendré una V menos. ¿Qué necesitaría más? Pues entonces haría aquí y haría aquí otra V sin juntar las dos, o sea, una por una. Pero ahora mismo, pues yo con esto me como una V, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí mismo, pasando de nuevo por las dos, voy a hacer otra. Sabéis que estas Vs las estoy haciendo con puntos altos alargados. Y ahora con medio número menos voy a ir trabajando. Esa hebra ya la esconderé después. Voy a ir trabajando, ya os digo, hasta debajo del codo. Debajo del codo, o donde vosotras queráis, haremos la misma operación que hemos hecho aquí. Primeramente, una fila de transición de puntos altos. Y después empezaremos con este punto. En la primera vuelta acoplaremos 7 puntos. Nos dejamos de espacio los que nos correspondan, y bueno, pues cuando tengamos que acoplarlo, pues lo acoplamos. Pero es tan fácil como eso. Yo voy a estar un poquito y después, cuando ya tenga que hacer el reparto, nos vemos y os digo cómo lo he hecho yo. Pues mirad, 19 vueltas he hecho aquí con puntos V, y ahora con la vuelta número 20 voy a hacer la fila de transición. Vamos a ver si os explico. Este punto que hemos hecho aquí es múltiplo de 12, sabéis que necesitamos 7 y 5, múltiplo de 12. Ahora vamos a trabajar en forma tubular, o sea que nos tiene que salir un número exacto que sea múltiplo de 12 en esta vuelta de transición, porque aquí podíamos jugar con los puntos de borde y acoplarlo con los puntos de borde, que yo en este caso, os acordáis que hice 5 y 5, pero aquí no. Esto se trabaja en forma tubular y tienen que salir múltiplo de 12. Si yo hago la suma de todos estos puntos, cuando yo los levante, sabéis que pongo uno en la patita, otro en la cadena, otro en la patita, otro en la cadena. Si sumo todo, me van a salir 57, puesto que tengo 19 Vs. 57 no es múltiplo de 12, pero 60 sí lo son. O sea, que eso quiere decir que en 3 Vs tengo que hacer dentro dos puntos altos. Sabéis que aquí ya los hago, los puntos altos normales. Dos puntos altos, os digo, dentro de una V 3 veces. Y así tendré los 60. Y entonces los voy a repartir. Por ejemplo, en esta, que me tocaba una, aquí pondré dos y ya tendré un punto alto más. Y esto lo haré otras dos veces y cuando yo termine tendré 60. Esto lo hacéis y acopláis a que cuando terminéis tengamos todas múltiplo de 12. Yo para repartirlo he puesto 2 aquí, pondré 2 en otra V de aquí y 2, por ejemplo, en otra V de aquí para repartirlo y que al final me queden 60 puntos, que es lo que quiero, como múltiplo de 12. Ya los tengo aquí acoplados, los 60 puntos, y voy a hacer exactamente el mismo número de motivos, lo mismo, que quede la misma cantidad que aquí.
Es decir, que yo repetí la secuencia dos veces y luego hice los abanicos, pues es exactamente lo mismo para que me quede el mismo tamaño que voy a hacer aquí. Si vosotras queréis manga larga, lo único que tenéis que hacer es más cantidad de V's, y si queréis hacer el doble de este dibujo aquí, eso ya es voluntario. Si la queréis incluso más corta, también puede ser. Si no queréis volver al dibujo y queréis dejarlo así, pues también está bien. Esto ya va en gusto. Yo voy a hacer, ya os digo, dos secuencias completas, que es lo mismo que hice aquí con el dibujo y los piquitos, y ya está. Tendré esta manga terminada. Y lo mismo que haga en esta manga, lo haré en la otra. Así que el punto es muy fácil, es lo mismo, es trabajar igual, nada más que en forma tubular. Empezaré ahora con los 7 puntos, dejaré 5 cadenas al aire, en la siguiente haré la vuelta de los 3 puntos y el punto bajo, y esto, que vosotras ya me lo habéis visto, es que ya hay aquí poquito que explicar, por no decir nada. Esto ya va luego voluntario. Yo sigo pensando que la opción va a ser esta de aquí, que me viene muy bien con todos los tipos de escote y no me agobia mucho el cuello ahí tan cerrado. Sigo pensando que mi opción va a ser esta. Voy a pegar los botones tal que aquí, todo bien centradito, mirando que sea siempre en la misma vuelta. Así, es que así me encanta, y lo veo, no sé, como más modernito, así, aquí, menos serio que tan cerrado, pero vamos, que cerrado también queda mono, ¿eh? Eso ya como guste. Este será el efecto con mis manguitas, ahora con mi puño, y yo creo los corchetitos aquí, así, bueno, esto es una monada. Yo creo que ya la siguiente toma va a ser que me veáis con ella puesta, porque ya os digo que en este tutorial ya hay poquito que explicar. Esconderé las hebras, coseré los botones, terminaré mi manga y presumiré de chaqueta, que va a ser una divinura. Bueno, no me digáis, es preciosa. Bueno. A falta de ponerle los corchetitos, esto está precioso. Es una cucada, es una chaquetita, bueno, digna de Chanel, de Carolina Herrera, bueno, preciosísima. Este material ha hecho que esto se luzca una barbaridad y que quede con una textura única y muy especial. Mirad qué bonita ha quedado la manga, es preciosa. No he hecho aumentos ni nada, ¿eh? Esto ha hecho así esta formita, que queda una formita como de acampanada, preciosa, sin haber hecho absolutamente nada. ¿Y qué me decís? El largo, yo ya habéis visto que lo he dejado muy cortito, pero esto se puede hacer todo lo que queráis de largo, que con este punto, cuando volváis a este punto, va a ensanchar. O sea, eso quiere decir que si lo ponéis como hasta la mitad de la cadera, luego tened tranquilidad, porque en la cadera esta parte del dibujo os va a dar más. Bueno, yo al final me he decidido por este cuello de solapa, porque con todas las cosas que tengo para debajo, creo que se va a lucir más que completamente cerrado. Y bueno, estoy súper contenta y feliz con mi chaqueta, que aprovechando que se lleva tanto el tema de Barbie, me parece que es una chaqueta Barbie tipo Chanel que me encanta. Bueno, chicas, que me voy a comprar unos corchetillos, pero ya habéis visto que desabrochada sobre un top, con una blusa, con lo que queráis, y de pantalón, lo mismo, con un pantalón vaquero, que os creéis que no me la voy a poner, pero si es que esta va a ser la chaqueta de mi otoño. Espero que para vosotras también. Así que ya sabéis, chicas, segunda prenda de septiembre que queda bordada. ¡A tejer bonito, guapas!